still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in. Pase lo que me pase, sí sea en cachitos, pero nunca voy a decirme canción, me rindo o decirle a Giovanni ya no puedo, ya no quiero, no. La confianza que Giovanni depositó en mí por haberme elegido como su compañera de viaje, de juego, y haber llegado hasta allá al casting y todo, haber pasado todos los filtros, no era como para rendirme, no era como para decir tengo hambre, porque si pasábamos hambre, o decir ya estoy harta del calor, o te querían comer en arroz, el arroz no sabía nada, no le pones sal, no le pones pimienta, no le pones nada, la comida tiene un sabor muy fuerte, siempre a jengibre, entonces son sabores que para nosotros los mexicanos no son tan agradables, pero no había, la única manera que me hubiera rendido era que me muerta, pero realmente no había algo que dijera, por esto me voy a ir, o sea, la confianza que depositó Giovanni, nunca le iba a defraudar. Sí. Y bueno, pues al final, ¿qué fue lo que sentiste cuando llegan y tocan los gemelos el gong? Ya al final. Fíjate que fue por 30 segundos, un minuto, una cosa así. Casi nada, sí. No, no fue, fue algo. Yo iba corriendo al templo, me tocó perfecto, llegamos corriendo al templo y producción me para, me hace una señal así. Seguido lo hacían cuando a lo mejor estaban preparando algo y se iban así, síguele. Pero ya yo le vi la cara a la chica de producción, fue así como, su cara como de tristeza, dije no. Y ya después me hacía así, yo le decía, ¿qué? ¿Por qué me paras? Me hacía así, era como para darle tiempo a los hermanos que caminaran, que no se viera que nos venimos corriendo detrás de ellos, ¿no? Porque se hubiera visto muy feo los dos corriendo por. Entonces le dieron a ellos su tiempo para que caminaran y pegaran, ¿no? Entonces lo escuchamos estando ahí en el templo, fue devastador. La verdad, fue un golpe muy duro, nunca creímos que fuéramos a perder, porque siempre llevábamos una diferencia muy muy grande adelante de ellos. Cuando Giovanni pelea con Willy, nosotros ya teníamos una hora de haber llegado a ese lugar. En lo que ellos llegaron, dijimos, no, pues, traemos un súper avance, con una hora es demasiado, si 5 minutos es mucho, 10 minutos, una hora te llevas de calle a cualquiera. Entonces teníamos esa confianza y nunca nos esperamos un segundo lugar. Sí, fue impactante ver a Giovanni cómo se desmorona, llora, llora cañón, yo lloro con él, la gente de producción viene, me abraza, llora con nosotros, ya nos dan, ellos ya graban los hermanos su entrada triunfal y seguimos nosotros, ¿no? Y ya, supo como que aguantarte las ganas de llorar, se me hizo larguísima la alfombra roja para llegar. Pensé muchísimas cosas dentro de todo, o sea, dentro de toda la tristeza pensé, ¿cuántos compañeros este juego les duró una semana, que fue lo que duraron? ¿Cuántos compañeros a lo mejor 15 o un mes? Yo estuve todo el tiempo, desde el primer capítulo hasta el último, jugué la final, que fue, es una satisfacción muy grande. ¿Cuántos no se quedaron con las ganas en el camino? Yo logré jugar la final, hicimos un papel... creo bueno, y bueno, así iba pensando cuando iba caminando hacia allá, y al final de cuentas me tocó sí, sufrirlo una semana, porque es como está a punto de tocarlo y no llega, pero bueno, ya ahorita lo veo y digo, gracias Dios mío por esta aventura, gracias por haberme permitido jugar la final. Gracias porque fue a un lado de mi hijo, una experiencia que muy pocos padres pueden vivir con sus hijos, y es algo que me voy a llevar para toda la vida. Si tengo nietos y Dios me bendice con nietos, podérselos platicar y que digan que cuando su abuelita estaba joven hizo ese viaje con su papá o con su tío. Así que no tiene precio, o sea, si yo lo quisiera pagar en oro, joya, no tiene precio ese viaje, no tiene precio todas las
las anécdotas que tenemos. Me siento muy, muy bendecida. Y bueno, pues vimos que te ganaste un viaje dentro del reality a Las Vegas. Sí, nos ganamos un viaje a Las Vegas y la verdad es que estaba un poco presionada para tomarlo. Me dieron un tiempo para tomarlo y yo todavía no había sacado mi visa, Giovanni ya la tenía. Se me empezó a complicar y ya le dije, ¿sabes qué? No voy a alcanzar para la fecha que me tiene. ¿Cómo le hacemos? Porque yo quería para otra fecha. Dije, perfectamente alcanzo, pero no, tienen ellos sus convenios y no la podían mover la fecha. Entonces pedimos el dinero y nos dieron el dinero. Entonces ya no te tocó ir. Ya no me tocó ir en esta ocasión. Ya será para después. ¿Sí? ¿Y qué hiciste con el dinero que te ganaste? No me dieron nada. ¿No? No, fíjate que nada más, pues son, no es entre líneas, está muy claro lo que dice Azteca. Pero te fijas, era, el ganador se llevará hasta 2 millones de pesos. Y eso dependía de los amuletos que íbamos jugando. Si no mal no me acuerdo, creo que Iván y yo íbamos por 16 amuletos y los hermanos iban por 11. Sí. Entonces ellos se ganaron 1.100.000 y nosotros si hubiéramos ganado íbamos por 1.600.000. Pero nada más el primer lugar tenía el premio, el segundo no. Sí, pero bueno, la experiencia. Sí. Bueno, y la pregunta que muchas personas me hicieron, ¿cómo fue tu vida después de este reality show? ¿Cómo cambió? Cambió muchísimos aspectos, sobre todo en valorar mi país. La corrupción, los políticos, nosotros mismos como sociedad, tenemos mucho que crecer en México. Pero a pesar de todo, vivimos en un país extraordinario, con montón de climas diferentes en todo el país, con diversidad de frutas, de verduras, de tantas cosas. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que en muchos países era muy cara la verdura. Ya en Tailandia y en Laos ya veíamos un poquito más, pero en Camboya. En Vietnam y en Laos casi no había verdura y nosotros preguntamos y nos dijeron que era, en Vietnam sobre todo, como con la guerra, había muchos lugares que todavía no estaban explorados, había campos que todavía estaban con minas, entonces eran campos que no se pueden cosechar y no tienen dónde cosechar, entonces sus frutas, sus verduras son muy limitadas, no hay la variedad que tenemos en México. Otra cosa que me llevo en el corazón, que valoro mucho también, bueno, de allá, es la calidad de las personas. Creemos que porque estuvieron en guerra son gente resentida, gente hostil, no es gente amorosa, es gente buena, gente hospitalaria. Y de aquí de México también que valoré la limpieza. Son un amor de personas, pero no son muy limpios. Es gente más bien sucia. Sí, Tailandia ya no, pero en los otros tres países es gente que como que la limpieza como que no se lleva. No. Entonces tú entras a las casas y están sucias. Y aquí, pues, yo creo que casi la mayoría de los mexicanos tenemos la costumbre de las señoras desde muy temprano que salen a barrer las banquetas, andas. Tratas de estar en un lugar limpio que esté cómodo, pero llega no. Entonces, cada que yo me metí a bañar, cuando llegué, me metí a bañar, veía el azulejo blanco. Te juro, lo acariciaba y dice, ¡ay, qué bonito! Me sentía tan contenta de tener un lugar privado para bañarme, para asearme, porque allá están los baños casi al lado de los chiqueros, de los jardines, muchos baños no tienen cemento, son de tierra, entonces son condiciones muy diferentes, y cuando llegas aquí sí valoras. Y bueno, pues aquí ya pasamos a la parte de los saludos. ¿Puedes mandar un saludo para Jesús Solano? Jesús, un saludo. Otro saludo para mi compañera de casting, Lili Murguía. Lili, saludos. Muchísima suerte para el próximo casting. Sí. Otro saludo para toda la gente de Cooks y de Cosay. Saludos. Estudien mucho, son el futuro de México. Sí. Otro saludo para toda la gente de la Universidad Panamericana. Saludos para la Universidad Panamericana. Besos. Esfuércense de verdad. México necesita buenos estudiantes. Otro saludo para toda mi gente de Colotlán. Saludos, Colotlán.
¿Qué hay en Colotlán? ¿Qué hay? ¿Birria? ¿Qué hay? En Colotlán. Nos dicen, nos escriben los de Colotlán. Sí, no, nos ponen abajo. ¿Qué hay rico para ir? Para ir a visitarlos. Sí. Bueno, pues un saludo que quieras mandar a tu gente. Quiero mandar un saludo a mi primo Luisito, que lo quiero mucho, a Adi, a todos mis primos, Betsa, Beto, mis tías que siempre me estuvieron apoyando, a mi tía Oli, que es una super guerreraza, sobreviviente del cáncer, la amo, es mi tía. Fíjate que yo le pensaba dedicar la carrera a mi tía, pues si ganábamos y me la permitían hablar, porque mi tía es una super guerrera, la amo, la quiero y es un ejemplo para mí y para toda la familia. Mi papá, gracias papá porque no me hiciste princesa, me hiciste una mujer, una guerrera, que escala, que todo lo que sé papi, que acampé, todo te lo debo a ti papi, gracias por no hacerme así de niñita peligrosa. Mi mamá, incondicional siempre, una... Bueno, mi mami es... Híjole, te amo mami. Mi hermana, mi apoyo, mi Domi, Giovanni tiene una hermana que se llama Dominique, que aunque pues no lo decimos mucho, pues siempre estuvo apoyándonos y echándonos su mejor vibra. Domi, te amo, tú sabes que eres mi gran amor, igual que Giovanni. Mi esposo que siempre me apoya, mi familia política, Vivi, Chari, Monse, mi tata, todos, Marce, todos. ¿Puedes mandar un saludo para Angie Navarrete de Guerrero? Angie, saludos, de Guerrero, qué padre, Acapulquito. Otro saludo para toda la gente de Puebla, Yacarandá y Moreno. A Puebla, qué rico el mole. ¿Cómo se llama ya qué? Yacarandá y Moreno. Yacarandá, no he escuchado tu nombre, saludos. Otro saludo para toda la gente de Monterrey. Monterrey. A Lucy y Luna Grimaldo. Lucy, saludos, el cabrito, qué rico. No, vamos también a echarnos una vuelta para allá. Quítanos. Y por último a toda la gente de la Universidad del Centro de México, de León, Guanajuato. León, Guanajuato, de mis ciudades favoritas, Guanajuato, hermoso, saludos. Y también pues a toda la gente de Tijuana que ve mis videos también. Tijuana, un beso, un abrazo, no conozco, pero voy pronto. Y bueno, ya por último Alejandra, una recomendación que le quieras dar a la gente que quiere participar en el segundo casting de Abandonados para la segunda temporada. Si de verdad quieren ir, yo creo que sí se tienen que preparar físicamente. Si ya lo tienen planeado desde ahorita, no sé cuándo vaya a ser el próximo casting, pero desde ahorita corran, naden, bicicleta, lo que quiera que hagan, pero sí vayan ya con un poquito de condición física y con toda la actitud de vivir una aventura increíble. Con la actitud de sí quiero, lo haría, ¿por qué no? Y con todas esas ganas, y muy probablemente tengan suerte. O sea, por lo menos que sí se, que vayan pasando filtros, pues váyanse preparando mentalmente también, que sepan que no es un reto fácil, pero que ustedes pueden, todo el mundo puede, si yo puedo, todos pueden, ¿verdad? Que vayan con actitud. Y bueno, pues agradecerte Alejandra por darnos esta entrevista. Nada. Y bueno, pues recuerden, yo soy César Márquez, mejor conocido como El Canelo, y ahí nos vemos. Abandonado, un exiliado, de tu boca, de tus manos, de tu corazón. Sin rumbo fijo, voy de la mano de mi sueño vagabundo. Importa poco que me diga el mundo, el abandonado. El tiempo es el doctor de los dolidos, para sanar las penas que te embriagan. Yo siempre me las curo con tequila, oyendo a José Alfredo y a Sabina. Y no pasa nada, sé que no me moriré, como dice la canción, así es la vida. Y anda los ojos, aunque sea la última vez, solo vine a despedirme, no te vine a detener, no, no. Abandonado, un exiliado, de tu boca, de tus manos, de tu corazón. Fijo, voy de la mano de mi
sueños vagabundos, y me importa poco que me diga el mundo.